Lleva años denunciando esta situación. Hablamos con el responsable de agua de esta asociación en Granada, Javier Egea. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuénteme, eh, ¿ha estado la empresa pública que gestiona la nieve en Sierra Nevada extrayendo agua de forma ilegal para convertir la nieve? Bueno, lo que puedo decir es que es altamente comprensible. El que una administración pública como la Junta de Andalucía eh, esté infringiendo las leyes y ha dado lugar a que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir le haga un expediente sancionador por varias cosas: coger más agua de la cuenta, coger agua en lugares donde no tiene autorización, coger agua fuera de plazo y encima no tienen contadores que son obligatorios por ley, con lo cual han abierto un expediente sancionador por todas estas cosas. Pero, eh, eh, insisto en la pregunta, ¿la empresa pública que gestiona la nieve ha estado extrayendo de manera ilegal ese agua para fabricar nieve? Claro, es lo que estoy diciendo. Está ah, cogiendo vale, agua no de quedado, tomas claro. que ¿Perdón? no tenía derecho a cogerla. ¿Eh? Yo creo que sí. Usted cree la que Coge sí? agua sin permiso, no tiene contador y la coge fuera de plazo. Bien. Según eh, su investigación, ¿desde cuándo y cuánta agua se podría haber extraído de forma ilegal? Llevan extrayendo agua muchos años. Entonces es imposible saber la cantidad, porque, como la misma Confederación Hidrográfica reconoce, al no haber contadores no saben la cantidad. La Confederación ha calculado para este último año que ha podido llevarse más de 300.000 metros cúbicos, una buena cantidad. Claro, y es que ahora justamente la gestora de Sierra Nevada pide duplicar el agua que se usa para los cañones de nieve. ¿Tú, Susana, sabías algo de esto? Bueno, además, el problema que tenemos nosotros es que hay gente que no se da cuenta que la charquilla de Málaga. Eh, tiene restricciones, que hay pueblos, eso lo sabe bien el Javier, que hay pueblos que por la noche no tienen agua. Ya no estamos hablando de baldeas, sino de agua para el consumo potable, que se está valorando llevar eh, desaladoras portátiles, incluso han pedido valorar económicamente cuánto cuesta llevar agua por eh, barcos y que no tenemos agua ni siquiera para regar los subtropicales de la zona de Málaga y de Granada. Entonces me parece realmente grave pues, que, que se estén tomando estas cosas a la ligera, ¿no? Porque la situación es muy crítica allí. ¿eh? ¿Que se esté utilizando para fabricar nieve? Las dos cosas: que se hagan risas y cachondeo con los 30 grados en Málaga y que no haya un control exacto de qué se está usando y con qué fin. No es la primera vez que Sierra Nevada está así. Javier lo sabe bien. Nosotros hemos tenido problemas de falta de nieve en Sierra Nevada históricamente, de manera periódica, algunas veces. Y ha habido momentos donde no ha podido estar abierta todas las pistas de Sierra Nevada el tiempo que se ha querido, por falta de nieve. Tú puedes sustituirla con nieve artificial cuando el consumo de agua para la población no está en riesgo pero ahora mismo tenemos ahí un problema de consumo de agua para la población, pero sí claro. hay que valorarlo bien. Dice el consejero, eh, don Javier, afirma el consejero de Medio Ambiente que es agua que cuando llega el deshielo vuelve al cauce de los ríos. ¿Esto es así? Bueno, no, esto no es así exactamente. Es verdad que el agua se, la, se convierte en nieve y después se derrite. ...pero hay unos estudios del Observatorio de Cambio Climático... ...en Sierra Nevada... ...que aseguran que entre el 20 y el 30% del agua... ...que se convierte en nieve... ...se pierde por sublimación... ...es decir, pasa directamente de nieve a vapor... ...sin hacerse agua... ...pero es que después, aparte de eso... ...el hecho de tener el agua retenida fuera de época... ...hace que los ecosistemas del río... ...se estropeen y se pierdan... ...y por si faltaba poco, cuando se coge el agua... ...es la época de mayor población en Pradoyano, ...en el núcleo de población... Y lo que ocurre es que ahí la depuradora funciona como casi todas las depuradoras en este país, llegan los vertidos al río y al no ver agua para diluirlo, pues se está haciendo un daño enorme en un río que está dentro de Parque Nacional. Porque hay que decir que todas las actuaciones en Sierra Nevada están dentro de la Red Natura 2000, que es la máxima protección ambiental que tiene cualquier espacio en Europa. Claro, y mientras tanto, el consejero de esta vez de turismo se ha congratulado de los 30 grados en Málaga. Ha dicho que. Bueno, que era una oportunidad. Mi pregunta es, ¿oportunidad para qué? ¿Don Javier? Para esquiar en manga corta, seguramente. Sí, que no oía nada. Sí, que digo que hay un consejero, que es el de turismo, que se ha congratulado de los 30 grados de Málaga en pleno diciembre. ¿Usted también? Pues, pues pues podría aprovechar y decir que también está muy contento por los cinco meses de sol que tenemos seguido en Sierra Nevada y que nunca hay una gota de nieve. Es lo mismo. Tal cual. Está lleno. Se ve detrás que la temporada hasta, va a ser, va a ser hasta buena. Hasta la ¿eh? pesca se está resintiendo en Málaga. Oh, Algo bien, tan sí, sí. famoso como el espeto, por eh, la temperatura del agua, nuestros pescadores están... Recogiendo bastante menos sardina allí. Es decir, es que es todo, está afectando a toda la economía. dice un dirigente del PP, que no es sospechoso, que es de la misma cuerda del consejero que el presidente de la Diputación de Málaga, que la sequía, la sequía le puede costar a la provincia de Málaga que baje un 30% su PIB. Entonces, no, no he entendido Totalmente. yo bien eso. Bueno, Javier Ejea, muchísimas gracias. Gracias por atendernos un abrazo.